7:15 de la noche. A esta hora nos trasladamos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Allí se encuentra el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, recibiendo al mandatario boliviano Evo Morales. Mariana Mata se encuentra allí y nos amplía la información. Así es, en estos momentos acaba de terminar la reunión del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Una visita de cordialidad en el marco de respaldar el gobierno del presidente Nicolás Maduro ante los constantes ataques que vive nuestro país por la oposición venezolana e igualmente ataques internacionales que se realizan no solo en nuestro país, sino en la región entera. El presidente Evo Morales también vino a respaldar lo que es el gobierno del presidente Nicolás Maduro ante todos estos ataques y de igual manera respaldaba estas acciones que se realizan en la región en países como Brasil. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Bueno, buenas noches a todos nuestros compatriotas. Son las 7:15 de esta noche, el sábado 21 de mayo. Estamos dando la bienvenida a nuestro hermano Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Bolivia, nuestra hermana Bolivia. Hemos estado conversando un rato largo junto a los cancilleres, ¿no? Le estuve contando el extraordinario ejercicio militar popular que se dio el viernes ayer y todo el día de hoy, donde se movilizaron miles y miles de venezolanos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las milicias nacional, el pueblo, bueno, y cómo todo eso va consolidando el plan de independencia, de paz. Esta operación, compañero Evo, se llamó Operación Independencia 2016, para garantizar con la Unión Cívico-Militar la cohesión del país, la paz y la capacidad para defender nuestro país, su soberanía y su independencia frente a cualquier amenaza externa e interna, ¿no? Ha sido muy exitosa. Apenas terminamos, vinimos a recibir a nuestro hermano Evo Morales y hemos conversado, hemos pasado revista de todos los temas del continente. Hemos conversado nuestra relación bilateral, que siempre va viento en popa. Evo me ha contado, bueno, los logros de su visita oficial a Cuba, sus conversaciones con el compañero presidente Raúl Castro, todos los planes de cooperación en salud, en educación, cómo se están incrementando, y su visita al comandante Fidel Castro, que nos ha enviado saludos, un saludo desde aquí, al comandante Fidel Castro Ruz, a toda su familia y al pueblo cubano. Y también hemos, bueno, pasado revista a la situación de Venezuela. En el mundo hay una campaña brutal que hemos denunciado. Cuando uno dice brutal, se puede quedar corto de la campaña que hay en televisión, en la prensa, en la radio mundial, ¿no? Desde Washington se dirige, desde la prensa de la oligarquía mundial, de la derecha, una vez más arremetiendo contra Venezuela, creando condiciones para la desestabilización, el intervencionismo contra Venezuela. Nosotros seguiremos, Evo, denunciándolo y con la fortaleza de la revolución bolivariana, bueno, derrotando todas esas campañas, que más que campañas son, bueno, una conspiración de la derecha internacional, una arremetida de la derecha internacional contra los procesos revolucionarios, progresistas, democráticos, de izquierda, como el golpe de Estado en Brasil. Hemos pasado revista a la situación de Brasil, ¿no? Y bueno, de América Latina. También hemos conversado del papel que debemos jugar como socios en Mercosur. Vamos a jugar un papel decisivo en Mercosur para defender el derecho a la educación pública, a la salud pública, al trabajo estable, bien remunerado, a los derechos sociales de nuestro pueblo en Mercosur. Venezuela asume la presidencia pro tempore de Mercosur ahora en julio. Y nosotros, bueno, nuestro plan de trabajo se lo he expuesto al presidente Evo Morales. Como se sabe, Bolivia está ya en la fase definitiva de incorporación como Estado miembro pleno, es Estado asociado. Y en Mercosur vamos a la defensa de los derechos sociales,
y del desarrollo económico con el objetivo de los derechos a la felicidad, a la vida, de los derechos sociales de nuestro pueblo, ¿no? Mantener el proyecto que Mercosur se ha venido consolidando a través de estos años contra viento y marea. Así que bueno, siempre uno aprende de la sabiduría de nuestro jefe indio del sur, Evo Morales, y siempre de su solidaridad, de su compañía y bueno, de sus consejos, ¿no? Le doy las gracias por estar en comunicación permanente, estamos en visitas permanentes, en diálogo permanente y pendientes pues de las amenazas que hay contra los procesos revolucionarios y con el espíritu de seguir avanzando en esta batalla, que bueno, es la batalla de nuestros pueblos. Compañero Evo, te entrego el micrófono para saludar al pueblo de Venezuela, al pueblo de Bolivia y a través de Telesur a los pueblos del mundo. Muchas gracias, hermano Maduro. Muy contento nuevamente estar de paso por Venezuela. Hermano David Choquebanca, teníamos muchos deseos de verlo, de saludarlo y en persona expresar toda nuestra solidaridad, toda la fuerza de nuestra madre tierra, Pachamama, todo el apoyo del pueblo boliviano. Lamentablemente los medios de comunicación internacional van tergiversando la información. Después de conversar con hermano Nicolás, me retorno muy fortalecido. Saludo, felicito por el gran trabajo con su pueblo, con sus fuerzas armadas. Por lo menos en algunos países tenemos fuerzas armadas antiimperialistas. Nuestras fuerzas armadas tienen su propia doctrina, doctrina de soberanía, de dignidad, que trabajan por la igualdad de nuestros pueblos. Nuestras Fuerzas Armadas que defienden los recursos naturales, no solamente el territorio nacional. Y he visto algunas imágenes, excelente trabajo, sorprendido, y mi respeto, mi admiración a nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. Después de escuchar una información, de verdad contento, lamento mucho, algunos medios de comunicación siguen tergiversando, como en Bolivia, quiero decirle, hermano Maduro. En Bolivia derrotamos la batalla política, derrotamos el golpe de Estado, el referendo, derrotamos la batalla económica y ahora derrotamos la última batalla, la mentira, la calumnia, la infamia, gracias al pueblo boliviano. Lamento mucho, algunos medios de comunicación, las redes sociales, tratan de confundir al pueblo boliviano. Estamos convencidos que la mentira no dura. Como mi abuelo decía, la mentira tiene patas cortas y se cae. Y ahora, quienes votaron por el no el 21 de febrero, arrepentidos, se sienten engañados por la derecha boliviana. Lo mismo está pasando en Venezuela. Los medios de comunicación inflar que, como decía, Venezuela estaría allá en los últimos momentos. Falso, mucha fuerza. Somos hijos, nietos de Simón Bolívar, el gran libertador. Bolivia es hija predilecta de Simón Bolívar. Somos dos pueblos, pero en este tiempo somos un gran movimiento político-social. Y por eso nuestra obligación es seguir luchando por la paz, con justicia, la paz con soberanía y dignidad de nuestros pueblos, defendiendo nuestros recursos naturales y sobre todo esta agresión imperial, una amenaza imperial con sus medios de comunicación. De verdad, compañero Maduro, muy contento después de escucharlo. ¿Quién no se preocupa? Nos preocupamos, mucha fuerza. Cuenta con Evo, cuenta con el pueblo boliviano, cuenta con otros movimientos sociales. Somos una gran familia antiimperialista. Somos una gran familia que lucha por la liberación definitiva de nuestros pueblos. Habrán pasajes, provocaciones, agresiones. Estamos acá para defendernos, así como nuestros antepasados lucharon contra esa dominación externa. Yo nuevamente quiero saludar a todo el pueblo venezolano. Unidad que es tan importante. Unidad en base a nuestros procesos. Unidad a nuestras revoluciones democráticas. Unidad en base a nuestros recursos naturales. ¿Qué hace el imperio? Buscar cualquier pretexto, derechos humanos, democracia, para intervenir y adueñarse de nuestros recursos naturales. Es la historia de la humanidad de antes y de hoy. Sin embargo, cuando el pueblo está unido, cuando estamos unidos todos, imposible nos pueden derrotar. Y aquí seguimos en lucha.
hemos aprendido de Fidel. Fidel le manda saludos. Raúl, hace un momento conversamos. Claro, siempre preocupación, pero siempre acompañando. Y esperamos estos acuerdos que tomamos, reuniones, eventos, que salga muy bien para fortalecernos en toda América Latina. Lamentamos mucho lo que ha pasado en Brasil. Y yo sigo convencido, antes era golpe militar, ahora es golpe congresal y golpe judicial. Pero solamente hay para partidos de izquierda, para gobiernos de izquierda. Mediático. Y mediático, pero no hay golpes para la derecha. La derecha y el imperio que los da. Así es. Así es, hermano Maduro, muy contento nuevamente. De verdad, gracias por la información de primera. Informé al gabinete, al vicepresidente, informé a los movimientos sociales para siempre estar unidos y fuertes en esta lucha antiimperialista. Felicidades, mucha suerte. Gracias, Evo. Mira, cuando estaba hablando Evo, yo lo estaba viendo, ¿no? Y al fondo de ti, allá veía aquel cuadro de nuestro comandante Chávez caminando, ¿eh? Y me llegó de tus palabras y de ese cuadro una imagen, Evo. Sigamos caminando, Evo. Sigamos caminando, que vamos por el camino correcto y vamos a seguir logrando los objetivos de nuestros pueblos y nuestras revoluciones. Sigamos caminando. Hacia la victoria siempre. Nos vemos en las calles de América, Evo. Bueno, muchas gracias a todos. Sigamos caminando, pueblo de Venezuela, pueblo de Bolivia. Sigamos caminando, que este es nuestro rumbo y nuestro camino. Buenas noches a todos. El pueblo boliviano reafirma su apoyo a la República Bolivariana de Venezuela y al presidente Nicolás Maduro Moros y rechaza categóricamente las acciones imperiales por parte de gobiernos y de la ultraderecha. Es la información hasta los momentos, 7:27 minutos de la noche. De esta manera llegamos y finalizamos el presente contacto en directo desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar. Allí estamos viendo al presidente de Bolivia, Evo Morales, y al presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, encaminando. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro se encuentra con el presidente de Bolivia, Evo Morales. Él llegó hace momentos desde Cuba, donde estaba allí realizando y fortaleciendo las colaboraciones binacionales en áreas de salud, educación y cultura. De igual forma recibió la medalla en un acto en el Palacio de la Revolución, la condecoración José Martí. Así también de esta manera abordó temas pendientes como la demanda de su país a Chile para reconquistar su salida al mar o también lo que sostiene Cuba con Estados Unidos para recuperar a Guantánamo. Allí vemos la despedida del mandatario de Bolivia, Evo Morales, agradeciendo al pueblo venezolano todo el apoyo. El presidente allí expresaba y agradecía al pueblo de Bolivia todo el apoyo y, por supuesto, el rechazo a estas acciones injerencistas por parte de gobiernos imperiales y de la ultraderecha, las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Vemos al presidente Maduro y a su, por supuesto, a la primera combatiente Cilia Flores. De esta manera despedimos el presente contacto en directo. Gracias por acompañarnos.